Estáis flipando, ¿no? En plan de, madre mía, el Bin Bin, han llevado a Javi Sancho, ¿eh? ¡Buah! No tenéis ni puñetera idea de quién soy, ¿verdad? El problema es que se os nota. Yo quiero sacar un tema que se tiene que tratar, que es el tema del deporte. La gente se está volviendo loquísima con el deporte. El deporte es saludable, pero hasta un punto. Está afectando hasta a mi familia. El otro día me llama mi abuela y me dice, Javi, quiero hacer CrossFit. Y yo no sabía qué era el CrossFit. Y llamé a un amigo y le digo, mi abuela me pide CrossFit, ¿dónde se compra esto? Me dice, no. Me dice, esto no se compra, se hace. Digo, va, pues no tengo ni idea. Me dice, no te preocupes. Esta tarde, aprovechando que estás en Tarragona, te llevo a hacer CrossFit por primera vez en tu vida. Te va a cambiar la vida. Yo me empiezo a poner nervioso en plan de, madre mía, me va a cambiar la vida, esto es espectacular. Buah. Me dice, a las 5:30, te paso a buscar por tu casa. Me paso a buscar por casa, me monto en el coche y le digo, ¿dónde se hace esto? Me dice, esto se hace en un polígono industrial, en una nave. Y digo, ah, pues no se me ocurre nada que no mole mínimamente en un polígono industrial en una nave, ¿no? Un poquito, ¿no? Llegamos ahí a un polígono, pone ahí CrossFit Tarragona. Digo, va, verás que es aquí, porque yo tengo mucho ojo para estas cosas, ¿no? Eso, estaba nervioso, en plan de, me van a cambiar la vida, esto va a ser espectacular. Buah, una nave inmensa, eso que abro la puerta, buah, flipé. Una nave grande, grande, en una esquina, una rueda de tractor, pero inmensa. Al otro lado, sacos de arena muy grandes también. Miro a mi amigo y le digo, esto está en obras. Digo, esto no lo han acabado. Y me dice, no, que es así lo del CrossFit. Digo, pues cuéntame lo que hacéis. Me dice, ¿ves la rueda esa de tractor? Digo, sí. Me dice, pues la cogemos por el lado ancho y vamos de punta a punta de la nave moviéndola. Y digo, va, a ver, yo soy cómico presentador, no soy ingeniero, pero pensé, madre mía, cuando les diga que prueben por el lado fino les va a cambiar la tarde, ¿sabes? Estaba en plan de, digo, pero no quiero precipitarme, ¿sabes? En plan de, además, yo entiendo que se pudiera estresar. Imaginad que el que inventó la rueda dice, me voy a aparecer en esta nave a ver qué está haciendo el ser humano hoy en día. Que aparezca en esa nave, se encuentre un mazao por el lado ancho moviendo la rueda y que diga el que inventó la rueda, pues es que igual no me explique bien del todo. Tenía un inventazo y me faltó poner por el lado fino es por donde mola, ¿sabes? En plan de, y le pregunto, oye, ¿y los sacos de arena? ¿Qué hacéis con los sacos de arena? Me dice, pues nos los echamos al cuello y corremos de lado a lado de la nave. Y digo, ¡buah! Me dice, estás flipando, ¿no? Digo, ¡buah, que estoy flipando! Me dice, ¿quieres flipar más? Digo, cuéntame. Me dice, pues todo esto por tan solo 60 euros al mes. Digo, ¡madre mía! Digo, ¡vaya chollazo! Digo, entenderás que no me ilusiones, ¿sabes? Porque me faltan como 59 euros por justificar, que te pago uno porque tiene techo, ¿sabes? Pero lo otro, en serio, la gente se está volviendo loquísima por el deporte. Le dije a mi abuela, no puedes hacer CrossFit, no puedes hacer CrossFit, esto no puede ser. La mujer se lleva un disgusto, pero es que al momento me lleva un amigo, porque a mí me gusta mucho, mucho el deporte, hago un montón de deporte, y yo con poco que hago me pongo así. ¿En serio? Yo tengo una genética súper agradecida, ¿no? Y a mí me gusta el ciclismo, pero desde la calma. Estaba en Tarragona un sábado y me encuentro un amigo y me dice, Javi, aprovechando que estás aquí en Tarragona, mañana que es domingo salimos en bici. Digo, pues me parece un planazo. Digo, ¿cómo quedamos? Y me dice, te paso a buscar por tu casa a 7 de la mañana. Digo, pero vamos a ver. Que tengo todo el domingo. Digo, pero ¿a qué hora me tengo que levantar yo? ¿Cómo lo hago para estar a las 7 de la mañana listo para salir en bici contigo? Digo, que es que yo no tengo necesidad de madrugar tanto. A ver, que yo no estoy casado, que yo estoy bien en casa, no tengo ganas de irme, ¿sabes? Y me dice, Javi, es súper fácil. Tú te pones la alarma a las 5:30 de la mañana. Te levantas, te pones tu maillot, tu culo, tu licra bien ajustadita. A eso de las 6 te haces un bol de avena porque la avena es buenísima para hacer deporte. Claro, yo, en serio, amigos de Binbin, familia, gente que está en casa, yo sé lo que veis, pero os tengo que decir que yo a las 6 de la mañana, en licra y comiendo avena, pierdo mucho. Me quedo... Es una imagen que no le deseo a nadie, de verdad, ¿eh? Yo, si me veo a las 6 de la mañana en licra, bien apretadito, comiendo avena, es porque vivo en Tarragona y es porque estoy llegando de Salou, ¿sabes? No es porque estoy llegando de Salou y digo, madre mía, cómo se me ha girado la noche. No. Pero, de verdad, gente, le digo, ¿qué más tengo que hacer? Me dice, pues eso,
te levantas a las 5:30 de la mañana, te pones la licra bien ajustada, te comes el bol de avena y a las 7 salimos. Y cuando vuelvas de las 4 horas de bici, digo, ¿pero qué 4 horas de bici, desgraciado? Digo, que yo con un ratete ya tengo hecho. Me dice, no, no, que te sentirás muy bien contigo mismo. Digo, no, pues que yo ahora mismo ya me siento muy bien conmigo mismo, ¿sabes? No tengo necesidad de todo eso. Y me dice, no te preocupes, Javi, que te traigo barritas de muesli. Digo, pero vaya motivación más triste, ¿no? Me dice, y a las 2 horas empieza a comer una barrita de muesli, se la empieza a comer, que yo lo veía que sufría. Estas barritas que valen 3,5 euros, que esto no baja ni para atrás, que estaba el pobre. Me dice, ¿quieres media? Digo, pero si estás llorando y te sangra el oído, desgraciado. Digo, ¿en serio? Digo, no, 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 no. Pero lo preocupante no son los de la bici, lo preocupante son los que corren por la montaña, los runners de montaña. Esto, si yo tengo un amigo que es runner de montaña y lo llamé un miércoles a las 11 de la noche y le digo, hola Tony, ¿cómo estás? Y me dice, mira, me pillas corriendo. Y yo, ¿cómo que te pillo corriendo un miércoles a las 11 de la noche? Me dice, es que es la hora buena, porque no te encuentras a nadie. Digo, claro que no te encuentras a nadie. Es que si te encuentras a alguien un miércoles a las 11 de la noche es porque te quieren matar en el bosque, ¿sabes? Digo, a ver si el deporte lo estás liando un poquete. Pero el tema es que me dice mi amigo, Javi, tienes que probar una carrera de estas de 120 kilómetros por la montaña, que va a ser... Digo, no, no. Digo, si es que yo una vez he corrido 5, yo ya sé lo que es, ¿sabes? Ya he vivido la experiencia, ¿sabes? Me dice, es que es una sensación cuando pasas por meta, una sensación brutal. Digo, ¿qué sensación? Me dice, una sensación, Javi. Me dice, Javi, es una sensación como que flotas. Digo, claro que flotas, porque se te están llevando en camilla, desgraciado. Muchas gracias.